René Gundalara es investigador del Centro de Investigaciones sobre Niñez, Adolescencia y Juventud de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y está aquí con nosotros en el stand de Claxo TV en Laza, Chicago. René, gracias por prestarte a la entrevista. Vos estás especializado en juventudes y política, o juventud y política. ¿Uno cómo debería decir? Me parece que hoy por hoy se impone la pluralización del término juventud y en atención a la diversificación creciente de la categoría juventud, no solo como constatación empírica, sino como categoría, como sí. Me parece que tal vez lo más pertinente sería hablar de juventudes. Bien, y cuando hablas de juventudes, vos hablas de juventudes por diferente origen social, por diferente tipo de inserción en la sociedad, de acuerdo a lo que hacen, por franjas etarias. Sí, en realidad operan una serie de dimensiones y factores para adentrarse en la discusión o problematizar al menos la pluralización del término. Y una de esas, digamos, me parece que es lo que mencionas, es decir, la procedencia socioeconómica, es decir, los anclajes más o menos clásicos en términos de clase social, de estratos, digamos, ¿no? Si es que quieres tener una perspectiva sociológica más tradicional y clásica. Sí. Pero operan también otros factores como la forma etnia, la propia dimensión biológico-etaria que, digamos, opera y tiene su razón de ser, tiene su tradición, su historia. Opera también de forma, yo diría, a veces crucial en los países de la región, la perspectiva de la política pública, que segmenta, sectoriza etariamente desde la perspectiva de estratos sociales, desde la perspectiva de género, de interculturalidad, para llegar con determinado tipo de programas y proyectos, digamos, en el marco de la política pública de juventud. Entonces me parece que... Discúlpame, cuando hablas de política pública es respuesta de la juventud a políticas públicas específicas sobre juventud o a políticas públicas en general a las que la juventud puede ser más sensible que otros sectores sociales. ¿Cuál de las dos cosas? Operan las dos formas. Y te pediría que nos des un ejemplo de cada cosa. Dependiendo del tipo de estado en el que se inscriba. A ver. ¿Sí? Voy al caso ecuatoriano. Dale. Siempre se ha hablado de política pública, digo siempre desde hace dos décadas, de política pública específica de juventud. Sí. ¿Cierto? Y eso ha estado, digamos, muy relacionado con agendas de la cooperación internacional, con, digamos, las propias dinámicas de la institucionalidad o de la precaria o escasa institucionalidad que se ha ocupado de temas de juventud. Y esas políticas específicas de juventud también han estado agenciadas en alguna medida o propuestas al menos por movimientos juveniles, por formas asociativas juveniles. Sí, eso me parece que en el caso ecuatoriano no ha logrado cuajar y por lo tanto no ha tenido los impactos que podrían esperarse o impactos que sí ha habido en otros países de la región. Sí. Pero repito, depende del tipo de Estado, porque si nosotros nos remitimos al primer ciclo político de la Revolución Ciudadana... La primera etapa del gobierno Correa. La primera etapa 2007-2012, sí. Entonces... Sí. Sucede que esas políticas públicas de juventud, así de modo específico, como que tienden a diluirse, pero lo que sucede es que hay, el levantamiento de una política pública clásicamente sectorial en educación, en salud, sobre todo educación y salud, que sin decir específicamente es política de juventud, sí, topan de lleno al sujeto joven. Uh-huh. En términos de acceso a salud. ¿Y el sujeto joven se constituye a sí mismo como sujeto joven o es un tema de analistas y de sociólogos? ¿Tiene conciencia de sí mismo que es un sujeto social o no? No, difícilmente puede afirmarse esto, pero lo otro tampoco es que, el sujeto joven se constituye sobre todo en sus prácticas, en sus prácticas sociales, y se constituye fundamentalmente, digamos, inevitable, ineludiblemente con relación a otros. Claro. Y esos otros son sus espacios de socialización. Me parece que esa es la... ¿Y construye lo que podría llamar una cosmovisión, una ideología, un sentido común? En ciertos contextos de oportunidad política, sí. Es decir, cuando están dadas las condiciones como para que haya asociatividad, para que haya movilización, es decir, movilizan recursos para que puedan, en definitiva,
movilizar sus demandas para que puedan interlocutar, digamos, no solamente con instancias institucionales. ¿Cuál es, René? Discúlpame. La demanda que concitó la mayor adhesión dentro de los sectores juveniles en Ecuador en los últimos años, por lo menos en el ciclo de Correa o en los dos ciclos de Correa. En términos de ciclo político, exactamente. Sí. Me parece que la primera es el proceso constituyente. Es decir, el proceso constituyente viene como la principal demanda que plantea Movimiento Alianza País, concretamente con la figura, digamos, protagónica del presidente Correa. Ahora, de lo que proceso, está diciendo, yo puedo sacar una conclusión, entonces, y es que la mayor movilización está por un tema que es común a toda la sociedad y no solo juvenil. Sí. Claramente, es lo que estás diciendo vos. Sí, sí, ese es un gran tema. Pero sucede que en el proceso constituyente que movilizó, digamos, a sectores organizados e incluso a nivel individual, para aportar al proceso de construcción, de elaboración de la Carta Constitucional del Buen Vivir, sucede que esas demandas, digamos, y las que podrían haber sido consideradas causas específicamente de juventud, tendieron a politizarse en el sentido de amplificación de esas demandas y compartir esas demandas con amplios sectores de población. Entonces, es difícil en cierto modo distinguir cuáles son esas demandas y esas propuestas específicamente juveniles, aunque se podrían distinguir al menos dos. El tema de ser reconocidos, así no estemos de acuerdo en lo conceptual, pero ser reconocidos como culturas urbanas, ¿sí? Sí. Eso fue, digamos, producto de la asociación de varias formas asociativas cabalmente juveniles y, digamos, un grupo organizado llevó la bandera, digamos, ¿no es cierto? Entonces está reconocido, es una constitución ecuatoriana. Y otra es la que tiene que ver con los temas relacionados con abolición de corrida de toros, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que luego se transformaron en ordenanzas y eso fue objeto de consulta en febrero de 2012. Entonces, me parece que ahí las movilizaciones juveniles. El resultado es que se abolieron en ciertos municipios, en ciertos cantones, ¿sí? Entonces, eso fue objeto de una votación popular, de una convocatoria plebiscitaria, digamos. ¿Y cuál fue la discusión? ¿Qué argumentaba uno? ¿Qué argumentaban unos y qué argumentaban otros? No la muerte, o sea, abolición de las corridas de toros con muerte del animal y los otros que eso, digamos, permanezca. Ajá. Es como parte de una supuesta tradición, digamos, por toda la herencia colonial española, digamos. ¿Y sigue la corrida sin muerte? No. No hay corrida directamente. Se suspendieron corridas, aunque eso, digamos, está en discusión. Simplemente las ferias de toros, las corridas de toros, se trasladaron a otros cantones donde ese tema no fue aprobado, digamos. ¿Y qué tenía, René, de específicamente juvenil la discusión esa? O en todo caso, los sectores juveniles, ¿qué aportaron de específico a esa discusión? Sí, te lo pongo de otra manera. Básicamente porque quienes estuvieron ahí en el espacio público levantando sus demandas, haciéndose presentes, poniendo el cuerpo en suma, fueron jóvenes. Eso es lo específicamente juvenil, digamos. Y también porque de alguna forma ya la tradición y la historia de protestas contra las corridas de toros también venían realizando, agenciando grupos de jóvenes, especialmente grupos de jóvenes vinculados a manifestaciones, digamos, en el orden estético, rockeros. Sí, había grupos de rockeros que se paraban ya desde finales de los 80, ¿sí? En la Plaza de Toros de Quito y, digamos, organizaban sus conciertos, en la medida en que eso era posible, porque no estaba permitido por el municipio, y en definitiva levantaban una propuesta antitaurina. Entonces, este ejemplo que vos estás dando, ¿cruzaba los distintos sectores sociales dentro del propio movimiento juvenil o del sector juvenil? Cruzaba de una forma particular, diría yo, es decir, cruzaba tanto por, identificaciones con ciertos sectores, especialmente clases medias, ilustradas, contemporaneizadas, digamos, sí. Es decir, poco cuya conciencia en términos de lo ambiental en general estaba desplegándose, ¿no es cierto? Pero también cruzaba en términos de configuración de
sectores de opositores, sectores detractores, que decían, esta es una tradición de acá de las fiestas de Quito y eso no podemos en definitiva dejar de tener en la conmemoración de la Fundación Española de la Ciudad en diciembre. Entonces, claro, evidentemente cruzaba por distintos estratos, pero sobre todo yo diría que eso tenía que ver más en términos de aliados, si quieren, en términos políticos, con sectores medios, digamos, capas medias, especialmente jóvenes, y en términos de opositores, sobre todo sectores conservadores de la ciudad, ¿sí? Conservadores políticamente de derecha, digamos, como tendencia general, digamos, ¿no? René, si te parece, hagamos un corte en el próximo bloque. Te voy a preguntar por algo que quedó colgado al comienzo, lo que dijiste, que es cómo se cruzan los movimientos juveniles con lo étnico en Ecuador. Perfecto. Ya volvemos. Seguimos charlando aquí en Laza, Chicago, en el stand de Claxo TV, con René Undalara, de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. René, en el bloque anterior vos habías dejado un concepto, te lo pregunto ahora de manera más concreta, en todo caso, que era el cruce entre movimiento juvenil y etnia en Ecuador. ¿Qué tiene de característica particular y cómo fue cambiando en los últimos años? Eso tiene que ver con una concepción más o menos generalizada en el campo de estudios de juventud, según la cual los jóvenes básicamente son una agregación social establecida en centros urbanos, son en definitiva una invención social de carácter urbano, clase media, y que en definitiva agencia determinado tipo de demandas relacionadas con procesos de participación, ampliación de espacios para sí. Participación en la esfera de lo público, con cuestiones que vinculan la estética y la política, ¿cierto? Y desde la perspectiva de lo étnico, del anclaje étnico, de la forma etnia, digamos, muy poco se ha estudiado, es decir, en el caso ecuatoriano, digamos, son prácticamente inexistentes los estudios sobre juventud indígena. Y eso tiene que ver también con las condiciones concretamente contextuales, es decir, la juventud indígena, de acuerdo con algunas investigaciones que hemos hecho desde el centro de investigaciones donde trabajo, es una invención relativamente reciente, es decir, el paso... ¿Algo es invenciones? ¿Que es un descubrimiento relativamente reciente por los científicos o que como sujeto es relativamente reciente? Como sujeto y... O sea, ¿la realidad es reciente o el descubrimiento científico es reciente? No, yo creo que es más, tiene que ver más con el proceso de constitución del sujeto joven indígena, que ajá. Está en, digamos, enmarcado en una cierta dinámica social, ¿y qué económica, es, qué hace política? Que se vaya constituyendo como tal? Eso, digamos, ahí intervienen varios factores. Es decir, si nosotros regresamos a ver la estructura sendataria, ¿sí? De, digamos, el siglo XX sí. Hasta bien entrados los años 60, incluso 70, en la estructura sendataria, vemos que el paso de niño, ¿sí? De niño indígena a adulto, digamos, tiene un tránsito muy delgadito, muy fino en lo que podría llamarse juventud. No es la juventud, en definitiva, urbana, que tiene su colegio, digamos, que tiene el paso por el colegio, que luego, en definitiva, pasa a la universidad, que ingresa sí. Al mercado laboral, que en definitiva cumple con ciertos pasajes de contractualidad de la sociedad moderna, digamos. Sí. Sino que eso se produce más o menos de forma reciente, digo, década de los 80, 90, con jóvenes indígenas, en donde ya la presencia de la escuela, del sistema educativo escolarizado, hace que esa etapa de su desarrollo, en definitiva, sea vivido como, digamos, sea vivido en calidad de jóvenes. ¿Sí? Y jóvenes que, digamos, con los procesos de urbanización creciente de la sociedad, en el caso ecuatoriano, digamos, sea un sujeto crecientemente urbanizado, un sujeto que, digamos, no solo en términos geográficos y espaciales está, digamos, en la ciudad o más cerca de la ciudad, sino que, sobre todo, las estrategias de reproducción económica, los usos y costumbres, en definitiva, tiendan a volverse más urbanos. Mucho más, digamos, en la... diríamos en los últimos 5 o 6 años, en que la influencia de las tecnologías, el acceso a internet, el uso de redes sociales, hace que en definitiva se vayan planteando elementos de indistinción entre lo que podría ser, digamos, un joven rural, un joven urbano o un joven de una comunidad indígena. Hay diferencias todavía sustantivas. O sea, perdón, uno podría decir, a ver si te entiendo bien,
que no es tan tajante la división, aunque existe la diferencia entre una categoría joven, indígena, campesino, o joven, urbanizado, con pérdida de identidad indígena. Sí, habría que... Eso es bastante discutible, pérdida de identidad indígena, pero es lo fundamental de tu pregunta. Me parece que sí, hay, digamos, más elementos comunes, ¿sí? Comunes, no sé si son vividos de la misma manera o experimentados de la misma forma, pero son elementos comunes que hacen, de alguna forma, digamos, indistinguible, ¿sí? En determinados momentos o coyunturas indistinguible, digamos, las prácticas, digamos, de un joven indígena o de un joven urbano blanco mestizo o, como tú dices, con pérdida de identidad indígena, ¿no? Digo, lo que te pregunto es, ¿hay un proceso nuevo por el proceso político ecuatoriano, por el proceso social ecuatoriano, de rescate de identidad por los propios indígenas, vayan a donde vayan y vivan a donde vivan? ¿Esto es un fenómeno detectable, verificable por los investigadores o no? Sí, en buena parte de casos sí, pero sí, no en todo. Pero no, todo. No creo que obedezca, digamos, o que se inscriba únicamente en el último ciclo político que vive el país, sino que eso tiene que ver, yo situaría, digamos, y de forma arbitraria hay que hacerlo, digamos, me parece que eso tiene que ver también con la década de los 80. La década de los 80, digamos, del movimiento indígena, digamos, su principal demanda es la reivindicaciones identitarias. Es un proceso identitario fuerte, el reconocimiento, la asunción y, si quieres, el orgullo de ser indígena, lo que lleva a la constitución de la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, y que luego, digamos, con su propia presencia en el escenario sociopolítico nacional, desemboca en la creación de Pachacuti, del movimiento político, digamos, el brazo político de la CONAIE. Sí. Entonces, me parece que ese proceso de reivindicación, o si tú quieres recuperación, algunas personas dicen, algunas instituciones dicen rescate, ¿no?, identitario, eso opera ya décadas atrás. Y me parece que en ciertos sectores indígenas eso está, digamos, bastante instalado, incluso afianzado y consolidado. En algunos casos, digamos, con una carga de identidad, carga identitaria muy fuerte, ¿no? A tal punto que una de las hipótesis que manejamos es que eso estaría impidiendo, en buena medida, interculturalidad o comunicación o vínculos o puentes, en definitiva, con otros sectores de población. Digamos, y el tema es bien complejo ahí porque no es fácil el asunto, es decir, no se puede reclamar desde fuera que se abran canales, que se tiendan puentes, cuando la historia, digamos, de opresión, factores de colonialidad han estado, digamos, presentes en las dinámicas de constitución, en definitiva, o reconstitución de la comunidad indígena, ¿no es cierto? En eso me parece que operan una serie de, como te digo, de factores de orden histórico, político, económico, ¿no? Está dado por parte de ciertos sectores juveniles, especialmente élites, diría yo, de jóvenes indígenas. Hemos trabajado con varios grupos de jóvenes indígenas, digamos élites intelectuales, ¿no? Empresas. ¿Formadas cómo, René? Formadas élites en el sistema universitario clásico. Ajá. Es decir... Es apasionante, digamos, la interacción, el conocimiento, digamos, o lo que se pueda compartir, digamos, porque tú ves que muchas de las demandas que planteó el movimiento indígena, entre esos la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, que ahora se trata también de recuperar y de reposicionar, desde las juventudes que llamamos élites indígenas, digamos, está como vaciado de sentido, es decir, ellos se han educado en colegios hispanos, en algunos casos han estudiado en la universidad fuera del país y han estudiado en universidades donde, digamos, donde está instalado un determinado sistema universitario, digamos, clásico, tradicional, y han seguido profesiones, en definitiva, que aparecen como profesiones liberales. Entonces, no se desconoce, por otro lado, que también hay demandas en el sentido de universidades, digamos, universidades interculturales, y que en definitiva atiendan sus propias formas de producir conocimiento, sus propias epistemologías, o como quieras llamarlo. Entonces, eso también está en tensión en el país. Está en tensión y no solo de ahora.
no es solo eso producto, digamos, del último ciclo político o de la era de la Revolución Ciudadana, sino que eso está instalado ya desde varios años atrás. René, muchísimas gracias. Gracias a ti. René Undalara en Claxo TV, en Laza, Chicago, mayo 2014.